Gente bonita de Second Life, welcome back to a new video. I really hope you had a good week because it's the weekend and you gotta go to the dance floor and shake it. Anyway, welcome to my second edition of my weekly update. Yep. In this kind of videos, I'm going to summarize everything that I miss around the week, some freebies, some important news, important sales, promotions, anything that I consider like you should know. Don't forget to give a like to this video and let's start with some updates. I know Luna had a promotion last week, but remember that they keep those promotions for a couple of weeks more. So if you love the bikini that I was wearing at the start of this video, yep, it's by Luna and you can get it for 75 lint, and don't forget to wear your group tag to get some extra discount. The group is totally free and these are the new colors for the Saturday sale. As well, don't forget the fluffy sandals. All this collection is for Cupra, Reborn, Legacy, Maitreya, and you can get everything, sandals, top, bikini, everything for this price. But I have a surprise for you, especially because I made this video late. Yep, we're going to do like a flash giveaway. The only thing you have to do is subscribe to the channel, write your username, leave a comment, tell me what's your favorite Lunar collection, and tomorrow I'm gonna pick a winner. Just a little blackmail, but I know we can make it. You always show me your love and support and I'm really happy, and this is kind of like a game between you and I. And if we don't pass 120 likes, well, I will have to play with the guys on the stream tomorrow. Fall in love with Adams and the new promotion for the Happy Weekend sale. You can get this beautiful short dress and corset and shoes for only 60 lindens. Remember, it is bicolor, okay? And the special limited edition, this is the long dress, each one for 250 lindens. Very beautiful, not just for your wedding, but for a special occasion or a memorable picture, right? ¿Qué hace Pavarotti? Pavarotti más tiene de pavo que Erotti, pero a ver. Chicos, bienvenidos a la nueva sección del canal. Exacto, estos boletines semanales que voy a empezar a subir van a contar con un nuevo espacio dedicado para mi gente bonita. Sergio, dile a los chicos cómo se va a llamar esta sección. Se llamará El Rincón de la Gente Bonita de Second Life. Así es, en esta sección vamos a mostrarles algunos de nuestros comentarios favoritos en toda la semana, en los que ustedes van comentando, los comentarios que más nos hicieron sonreír, que nos hicieron gracia, o las palabras de apoyo que, bueno, ¿a quién no le gusta recibir apoyo? ¿A ti te gusta el apoyo o no? A todos nos gusta el apoyo, y yo sé que si a viene todos con papas, ahí también. Mejor. ¿Eh? Sí. Entonces nada, agradecerles como siempre que estén al pendiente del canal, dejar un comentario, de verdad nos da mucha alegría, así que redoble de tambores, Sergio, ¿y qué comentarios ha elegido usted que le ha gustado? A ver. El primero es Ayana Yanis, que dice, saludito, muy buen video, gracias por los datitos y por mostrar los regalitos, fui a buscarlos, están muy bonitos. Después Elian, que dice, gracias por vuestros videos. Un link de todas las cosas bonitas y los links de todas las cosas bonitas de Second Life, pero ustedes son los más bonitos. Ah, redulce. Claro, y porque ese día no viniste tú, por eso nos dijeron bonitos. Claro. Ese día falté yo y estaba todo lo bonito. Lo feito quedó afuera. Yoandra Fearlight, estaba lleno de diversión este video. Ojalá que siga haciéndolo cada semana. Gracias por tu video. Pues tus deseos son nuestras órdenes. Ahora cada semana estaré subiendo un resumen debido a que ando muy ocupada en RL, pues me alcanza el tiempo para hacer un video a la semana. Yeah. A menos que haya alguna emergencia, pues sí, correremos con el stream
Igual, chicos, esperamos que sigan apoyando el canal. Y algo que decirle a los chicos. Padrino, hable. Sí, queremos que este canal crezca y espero que estén contentos con los nuevos contenidos que vamos a ir subiendo. Así que esperamos su apoyo, esperamos su like y esperamos sus suscripciones. Y no olviden dejar su comentario, que la próxima semana estaremos eligiendo sus comentarios. Además de elegir el comentario favorito de la semana, queremos invitar a uno de ustedes a que nos acompañen en este video, inaugurando la sección del Rincón de la Gente Bonita, nuestra querida Dana. Y con ella un saludo especial a toda mi gente bonita de México, que siempre nos está apoyando, que nos dejan comentarios, muchas gracias. Dana no tenía idea de que yo le iba a invitar, así que estaba totalmente sorprendida. Es una pena que no tuviera micrófono y es súper activa en Facebook y en YouTube. Así que no olvides también seguirnos en Facebook para más cositas. Veamos un poco de Dana y un regalo que ella eligió. Baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and no, ¿viste que no se ahogó? Ustedes que decían que se ahogó, por Dios. ¿Por qué, por qué, por qué? Tuna, acá está, mira. ¿Dónde? Donde se esconde el conde, mira, atrás tuyo. ¿Detrás mío? ¡No está! ¡Ay, está! ¡La jamona! ¡Grita, padrino! ¡Sonita! ¡Jamona! ¡Bienvenida a Cámara Indiscreta! ¡Bienvenida! ¡Grita! Ahí está. ¿Nos estará escuchando? ¿Me corro? No, no, estás bien. Suna, ven, párate delante mío. Delante mío, parece. Bueno, pues de momento Suna no puede usar el micrófono, entonces no se le oye que ya se va Dana. Te presento a Dana. Dana, dile adiós. ¿Pero qué vienes tarde, Suna? ¡Ay, no! ¡Yo tenía que patear a Dana! ¡No! O sea, sí, pero no. ¿Y el debut de Dana? ¡No! ¡Era patear a Suna! ¡Ay, no! ¡Tampoco! Ay, no. Ahora sí, ¿ves lo que haces, Suna? Todo es tu culpa. Ahí está. Listo. No podemos jugar así. Mira, y esto que esto esté editado, yo quiero que salga bien. ¿Cómo terminé pateando todo? ¡Lo siento! Bueno. Dana, esa sea la patadita de la suerte. Te va a ir bien en la vida, no te preocupes. Esta es la patada histórica, ¿eh? Ya después te van a hacer comer por un tiburón, te van a hacer otras cosas. I can't do nothing better than spending my day with you. My moving on, it's time to get some free stuff. Don't forget, all the landmarks are in the description of this video, so you don't need to watch the whole video, just get links and go to get all your freebies. Also, don't forget to activate the English subtitles for this video. Okay, thank you so much for your support. Gente, tenemos pelito gratis de la tienda Nova. Todos estos cabellos son nuevos, no estuvieron en la última visita que hice. Así que ven, aprovecha y tómalos, porque no tengo idea si los van a quitar o son regalos permanentes de grupo. Además, recuerda que en mi visita anterior te mostré estos cabellos que son más antiguos, de la versión especial sirena, quiere decir color de fantasía, pero quedan muy bien. De todas maneras, si no lo habías visto antes, aún puedes pasar a tomarlos porque el grupo es gratis. I want nobody but you. 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 Esa fue una vista rápida a todos los cabellos que te voy a mostrar. Como puedes ver, todos incluyen un hood para cambiar posición de cabello y un hood de colores. El color que te van a regalar en este caso es el que llevo, lo llaman Candy. ¿Ah? Candy. I'm sorry. Y es este de acá, que es de colores. Puedes ver, voy a mostrarte todos los tonos. Todos los cabellos tienen los mismos colores. 2, 4, 6, son 7 colores de fantasía más un style hood, el cual te va a permitir mover los cabellos. O el cabello, es decir, cabello adelante, atrás, izquierda, derecha, dependiendo de los estilos que tengan. En este caso, mira este cabello. Sí, perdonen la falta de brazos, ustedes ya saben, esto es Second Life y pues
Me quitan los brazos para entrar en la chaqueta. Entonces, nada, me gustó bastante este tono. Aparte que tiene escalas de morado. Suna, cuando lo veas te vas a volver loca porque nuestro color favorito es el mismo. Miren, ahora me voy a poner este moñito. Este no trae versión de Style Hood, pero sí te trae tres tamaños. Mediano, small y large. Y los siete colores que puedes ver ahí. Entonces solo juegas con ello y eliges el color de tu preferencia. Creo que quedan súper bien ahora que estamos con la onda de verano en Second Life. Y para un outfit súper colorido lo puedes combinar. Este de aquí definitivamente fue también uno de mis favoritos. Me encantan las ondas. Vuelvo a decir, es cabello alfa, chicos. Es un cabello con una muy buena textura, muy buena calidad. Debo decir que estos cabellos son de los últimos lanzamientos que sacaron para Level. El evento Level, creo. Así que son nuevos y vengan a tomarlo porque a pesar de que sea de colores, tienen el medio morado con negro que se les va a combinar muy bien con diferentes cositas. Y agárrense porque este cabello estoy segura que les va a encantar. ¿Saben por qué? Porque trae unos ganchitos en la parte superior. Ahorita se los voy a mostrar. No se le puede cambiar el color, ojo. Vuelvo a decir, tienen acá su style hood, su hood de colores y estos ganchitos me fascinaron. El cabello es largo. Todos los cabellos están sumamente geniales. Es gratis. Si eres nuevo en Second Life, aprovecha y tómalo. Cuéntenle a sus amigos, compartan el video. No olviden dejar un like y sigamos adelante. En el mar la vida es más sabrosa, pero si no sabes nadar te puedes ahogar. El grupo es totalmente gratis, te unes, le das clic al letrero y ya tienes tu flotador. I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going, going, going crazy. How do you call this in English? The thing that we're using to flow. Floating? A rubber dinghy. Okay. You like the thing? ¿Te gusta el flotador? Yeah, it's very nice. Where do you get it from? It's a freebie. I just got it from the store that I was checking for my video. A freebie? It seems very nice for a freebie. Yep. It has male animations and female animations. I look cool on this. And we can use it on the beach or on the swimming pool maybe. Yeah, that sounds like a great idea. Cualquier excusa es buena para que tu amigo se quite la ropa, digo, para ir a la piscina. A ver, estamos en la siguiente tienda de Princess Stuff. Voy a tomar este outfit que está aquí. Recuerdo unirte a este grupo para tomarlo. Te lo voy a mostrar luego. Pero yo en realidad mi idea original era venir por un accesorio. Me vas a creer o no, pero solo dale clic al vendor que está aquí. Te vas a suscribir inmediatamente y te van a lanzar una llama, señores. Sí, una llama. ¿Por qué querrías tú una llama? No lo sé, pero yo sí la quería. Así que luego te la muestro. Luego vamos a la siguiente tienda. No sé cómo se pronuncia. Blanche. Hay un regalo, creo que esto es de San Valentín, yo no lo había tomado, tal vez tú tampoco. Un bolsito con una rosa, un toque muy bonito, totalmente gratis. Te cuesta un linden, pero te lo devuelven. Y como siempre, la gente que anda con el hambre andante, pues ahí tienes tu tostada con huevo. Te estaba diciendo lo de la llama, ¿por qué la llama te llama? No sé, pero tiene una cara de pervertido. ¿Han visto el tráiler del Winnie Pooh asesino? Dios mío, creo que es parte de ahí. En fin, esta llama viene con poses, así que te va a servir para que te sientes, te tomes una foto si estás con tus amigos, para que le presumas, mira, dile, yo tengo una llama y tú no. En fin, sigamos con el recorrido. Hey girl, you're my sunshine. Every day, 보고 싶어. Every day, 항상 그 자리에 난 너를 기다려.
bonito, barato y gratis en Second Life no es imposible. Solo hay que buscar un buen hueco y combinar los elementos y tener un poco de paciencia. Pero poco a poco, yo estoy segura de que tú también harás un trabajo espectacular, muchísimo mejor que el mío. Estas son algunas de las tiendas que visité este fin de semana. Este es Bat Rabbit. Lo que me gustó de ese traje que incluye las botas, que lo podríamos combinar con otro short, con otro top. Sé que es genial siempre tener piezas por separado. Trae un hood y le puedes cambiar los colores si no te gusta muy intenso, más claro, quitarle la correa y otras cosas. Así que por eso lo anoté y espero te sirva. Mi siguiente visita fue a la tienda Dreams. Creo que yo vine anteriormente aquí con Suna, pero no había visto estos zapatos. Dicho sea de paso, gracias Suna por ser sponsor de este video. Tienen estos zapatos que me parecieron retiernos porque son blanquitos con un corazón. Y como decía, creo que Yuna se probó este pantalón. Perdón. Sí, a Suna no le quedó tan bien como a mí. Ajaja. No hate, pero bueno, siempre no está de más tener un bonito jean, y si tiene graffiti, a mí en lo personal me fascina. Si eres como yo, que te encanta la moda urbana, entonces esto es lo tuyo, y estos zapatos también súper funcional. Siguiente, estamos en Fashion Studio. Vine aquí el año pasado y siguen actualizando un montón de regalos. Yo me enamoré especialmente de este vestidito cóctel. El grupo es totalmente gratis, te unes y puedes llevarte todo lo de la pared, todo lo que tú quieras. ¿Sabes por qué me gusta esta tienda? No te regalan solo el outfit, también los zapatos. Y dicho eso, le clavé el ojo a estos zapatos. El outfit no es lo mío, pero esos zapatos ya tengo en mente con qué combinarlos. También tienes un lucky leather, así que puedes jugar y llevarte un outfit extra si deseas. Ahora, este es el vestido cóctel que yo tomé, puedes ver ahí para qué cuerpos es compatible. Lo que me pareció gracioso es que mira cómo se cambia el color, o sea, prácticamente estoy tiñendo el vestido y los zapatos, lo cual no me molesta, pero me hizo gracia, así que ya tienes un fat pack prácticamente. Y es gracioso, o sea, le cambias el color al tono de tu preferencia y ya estás perfecta para cualquier fiesta con cualquier temática. Está formalito, me gusta, se ve muy lindo y el lacito le da un toque, así que si te gusta también puedes probarlo. Y como te decía, las botas las combiné con un traje que estuvo en sale antes, pues este es de Adams, el shortcito que llevo y un top de Gaia. Así que nada, puedes combinar los regalos siempre con cosas de sale, regalos de aniversario. Siempre es bueno tomar todos los regalos porque nunca sabes cuándo lo vas a usar. Y ahora, en esta tienda, que también tiene varios regalos, me gustó este traje que tiene textura de denim. Yo como que soy medio fan de eso. Pues pasé, lo tomé y listo. El grupo es gratis. Recuerda que tienes varios grupos aquí en la pared. Solo te unes al grupo adecuado y luego puedes tomar las diferentes piezas que ves. Y con eso termina mi boletín semanal. Cuéntame en los comentarios si te agradaron las cosas que te mostré. Y adivina quién será la próxima persona invitada al canal. No lo sabemos aún. No olvides seguir apoyándonos, dale like, comparte el video con tus amigos. Si tienes alguna sugerencia o quieres que haga video de algún tipo, también me lo puedes decir. Conmigo será hasta la próxima vez. Nos vemos, que tengas un excelente domingo. Bye.